Quédate en tu adapt. Cuadrando los participantes de la primera carrera en el hipódromo Quinto Centenario. Están trabajando con el número 5, Maritza Queen. Allá va a montar su jinete, Roger Fidel. Todavía no cuadra Maritza Queen. Ya lo hace. Monta Roger Fidel. 1.400 metros la distancia de la primera carrera. Seis ejemplares. Listos, y se produce la partida de la primera en el Quinto Centenario. Por la parte de afuera, Cayereme y Bésame se da el primer lugar. Ahora es asediada por 2-0. Que pasa el primero, el segundo es para Maritza Queen. En lucha están estos ejemplares. Maritza Queen se va al primer lugar cuando pasaron los primeros 200 metros. El segundo para 2-0. El tercero lo tiene Skate the Limit. Cuarto por la parte de afuera queda Maestra. Sigue dominando el ejemplar Maritza Queen. Dos cuerpos de diferencia sobre el ejemplar 2-0 que está en el segundo. Esta tiene dos sobre Sky the Limits que está tercero. Cuarto para Maestra. Quinto viene por la parte interna el ejemplar Mermelada. En el sexto puesto está colocado el ejemplar número 3 Mermelada. Avanzando por la valla está aquí en mi Bésame. Domina el ejemplar número 5 Maritza Queen. Tiene tres cuerpos de ventaja sobre el ejemplar 2-0 que está en el segundo. En el tercero está colocado Sky the Limits. Cuarto sigue quiere mi Bésame en el quinto. Maestra en el último lugar está Mermelada entrando a la curva y cuando faltan 450 metros para el espejo domina Maritza Queen. El segundo para el ejemplar 2-0 que viene por la parte de afuera. En el tercero, Sky the Limit más afuera y avanzando adentro está el ejemplar Quiéreme y Bésame. 2-0 pasó al primer lugar, despegó cuando faltan 200, tiene 2-3 sobre Sky the Limit que está segundo. El tercero para el ejemplar número 5 Maritza Queen, avanza Sky the Limit por fuera, 2-0 domina, tiene dos cuerpos, Sky the Limit avanza, 2-0 domina, un cuerpo la diferencia. Y así llegó 2-0 ganando la primera del Quinto Centenario. El segundo para Sky the Limit, número 1. Bien, con tiempo de 1:27 3/5, consigue la victoria el número 4, 2-0. Una monta bien, bien científica de este muchacho José Francis Rojas, que se quedó tranquilo cuando por la punta hoy se fue Maritza Queen. 2-0, establo Edma Elena, reclamado por el Ramos Racing con un ticket en la urna, José Francis Rojas, y 2-0, Leonel Acarrero, establo Edma Elena, disfrutando el triunfo, lo mismo que los intereses del establo del Mar Collection. Llegó segundo, número 1, Sky the Limit, la tercera posición, no la tenemos ubicada. Allí va el número 4, 2-0, alegría para su propietario, el señor José Amador. José Amador, Leonel Acarrero, José Francis Rojas, Aras del Mar Collection. En la banca de primera cerró como segundo a razón de 8/5 y va a pagar mínimo 52 pesos. Tenemos que...